Hasta el final, y si ya estamos cerrando, pues ya más o menos en esta altura podemos dejarle, ¿no?, el material, pero en esta parte hay que asegurarnos, no vaya a ser que lo dejemos con la banderola y va a haber un espacio y va a haber fuga. Entonces yo voy a pedir, por favor, hay que traer las banderolas.
este acto el Chaco de Vicuña que realiza cada año nuestra comunidad. Señor presidente de la comunidad de San Miguel de Mestizas, señor presidente de la comunidad de Atancama, señor alcalde del distrito de Cotaruce, señor alcalde del distrito de Lambrama, señor ingeniero Manuel Turbisco, representante del CERFOR Apurímac, el doctor Marco Garrafa, representante del gobierno regional de la dirección Camélidos. Hermanos, autoridades presentes que se encuentran en este humilde cerco, primer cerco de nuestra comunidad. Es verdad, hermanos, para su conocimiento, aquellos años, casi 20 y tantos años, empezamos casi con 68 vicuñas. Es el esfuerzo de toda la comunidad, es el esfuerzo de todos los hermanos comuneros que ya se fueron también y ahora los hijos representan. Pues nosotros en nombre de esta comunidad vamos a darle en calidad de préstamo la cantidad de 100 vicuñas a la comunidad de Atancama con devolución dentro de los 10 años. Bajo la presencia de las autoridades del CERFOR Apurímac, del gobierno regional representado por el doctor Marco Garrafa y sus alcaldes del distrito de Lambrama, el señor contador Saldívar, y asimismo también presente el profesor Percy Cuchi, alcalde de nuestro distrito Cotaruce. Ellos van a ser los testigos para la devolución de nuestros 100 animales dentro de los 10 años. Hermanos, hermanas, la comunidad 100 de San Miguel Mestizas, primeramente quiero pedir a todo este público presente fuerte aplauso para esta gente luchadora, trabajadora. Por favor, fuerte aplauso. Y seguida, hermanos, hay que seguir dando, se reconocer. Ustedes, hermanos, han sido pioneros a nivel de Costa Luce, Aymaraes, Apurímac, en criarse vicuñas, en juntarlos y hacer crecer y hacer que este futuro sea nuestro. Nuestros hijos serán los que van a ser los que van a ser beneficiados. No seremos nosotros, pero serán nuestros hijos. En sentido, señor presidente, señor comité de Vicuña, todos los que acompañan en este momento, les felicito de corazón. No se desmayen, sigamos trabajando. Seguramente ya no hay apoyo mucho del municipio, pero sí, al año estamos juntamente con ustedes y queremos para el año hacer un festival como hacen en Galeras Pampa. Esa va a ser nuestra meta. ¿Para qué? Señores, primeramente señor alcalde del distrito de Cotaruce, señor alcalde del distrito de Lambrama, señores comuneros de la comunidad de Yancama, Atancama, perdón, y hermanos de la comunidad, reciban el saludo de nuestro alcalde José Alberto Argote Cárdenas, quien él de repente ha debido estar acá, pero por motivos de reuniones y gestiones, él se encuentra en la ciudad de Lima. En representación de él, pues estoy acá presente para que no sea ajeno de nuestra actividad que se lleva en San Miguel de Mestizas. Quiero agradecer también a la comunidad, a todos los presentes que hemos hecho realidad de este Chaco de Vicuña. Es un recurso que va a dar realce a nuestra población. Y también a la vez contamos con los profesionales que me acompañan. Déjame presentarles a la licenciada Brenda, que es licenciada en turismo. También contamos con el licenciado David, que vamos a recibir con fuertes aplausos
a ellos. En realidad, desde la provincia estamos impulsando el turismo. A veces estos espacios nadie tiene conocimiento, pero en realidad la preocupación del señor alcalde, de los regidores de la provincia, hemos contratado al equipo profesional para que hagan el diagnóstico a nivel de la provincia de Maraes. Está visitando distrito en distrito, comunidad en comunidad, y pues acá ellos están presentes, ¿para qué? Para que ellos desde su trabajo hagan conocer este recurso que tenemos a toda la región del Perú, como decir, a todo el país. En ese entender, como ya tienen conocimiento de todas estas actividades en el turismo, pues voy a ceder la palabra a nombre de la Municipalidad Provincial de Maraes. Muchísimas gracias, hermanos. Maravillada por todo este evento que está aconteciendo. Como si bien es cierto, dijo nuestro regidor, nosotros desde la Municipalidad Provincial de Maraes venimos realizando un trabajo que se llama, bueno, estamos haciendo la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico a nivel de la provincia, donde estamos involucrando a todos los distritos y también todas las comunidades tienen que involucrarse, porque cada comunidad cuenta con sus recursos, ¿no? Este evento es un recurso turístico también, el cual ahora el primer trabajo que vamos a hacer es inventariarlo, según dispone el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿ya? Entonces, ahora hemos venido a inventariarlo, es parte del trabajo del diagnóstico para poder nosotros saber en qué condiciones se encuentra, ¿no? Cómo tal vez podríamos mejorar, tal vez desde las vías de acceso, etcétera, ¿no? Y como ya bien el alcalde de Cotaruce también dijo, ¿por qué no mediante una feria o tratar de buscar mercados, ¿no? Para poder dinamizar nuestra economía. Bueno, muchas gracias, muy contenta por haber participado en este evento. Señor presidente de la comunidad San Miguel de Mestizas, señor director regional del Ministerio de Agricultura, señorita representante de la Municipalidad Provincial de Abancay, la regidora Rufina Sarmiento, igual nuestro representante de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, nuestro regidor, y todos ustedes, hermanos autoridades, hermanos, ustedes de acá, San Miguel de Mestizas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les hago llegar un saludo cordial y fraterno del distrito de Lambrama, de la comunidad de Atancama, a cada uno de ustedes, hermanos. Para nosotros, como atancaminos y como distrito de Lambrama, una oportunidad de estar aquí entre la frontera de Rafael Pampa con 15.000 de la comunidad de San Miguel de Mestizas. ¿Por qué, hermanos? Nos están dando una oportunidad de tener de este animalito tan maravilloso como Reserva Nacional, el símbolo patrio que ustedes han generado, han procreado, hermano. La verdad, ustedes, de cada uno de ustedes, hermanos, sus esfuerzos, la dedicación, todo ello, nos va a dar también a nosotros, al distrito de Lambrama, llevar estos 100 animales que vamos a tener gracias a ustedes y vamos a cumplirlo, hermanos, tal como a ver los acuerdos que vamos a firmar. Y estoy seguro, nuestro gobernador regional, el profesor Lantarón Núñez, desde el gobierno nos va a ayudar. Saludo fraterno a nuestro gobernador regional, porque tenemos un proyecto regional para poder también repoblar en la comunidad de Atancama. Está haciendo una actividad en la comunidad de San Miguel de Mestizas del distrito de Cotaruce, provincia de Maraes, de la región de Apurímac. Esta es la cultura que se hace acá, haciendo el chaco de vicuña. Hoy están haciendo ya, después de juntar toda la vicuña, están haciendo la esquila de los animales. En esta gran oportunidad agradecemos a todas las autoridades que se vienen uniéndose a esta actividad, que se viene realizando promoviendo el turismo. Queremos promover el turismo a nivel nacional e internacional. La riqueza que tenemos acá, la vicuña, es una fortaleza que nos da. Entonces lo que queremos es que desde ya, que se unan el gobierno regional, que se unan los alcaldes provinciales, el alcalde distrital, para poder hacer un desarrollo grande en el aspecto de lo que es el turismo.
Entonces, en esta oportunidad hacemos el agradecimiento grande al señor alcalde de Cotarucci, que hoy está presente acá, por forma, al señor alcalde provincial, José Alberto Argote Cárdenas. Creo que ellos como alcaldes, como autoridades provinciales y distritales, tienen que sumarse a esta actividad si queremos nosotros promover lo que es el turismo, para que a nivel internacional los turistas vean a nivel lo que es también a nivel nacional lo que es Lima. Entonces lo que queremos es en esta oportunidad, ustedes están viendo, están trabajando ya la comunidad en conjunto, haciendo este trabajo de la esquina del año también. Y esta es una gran fortaleza que nos da a estas comunidades. De igual forma, la comunidad de San Miguel de Mestizas está haciendo el aporte, pues, haciendo no solamente nosotros, también apoyando a las otras provincias, a los otros distritos, para que esto crezca a nivel lo que es la región de Apurímac. A ver, muy buenas tardes. Primero, dar a agradecer al señor alcalde, señor Beto Argote, por promover, por darle esta iniciativa del corredor turístico, ¿no? Porque esta comunidad tiene sitios turísticos que nadie lo está promoviéndolo, y qué mejor en este periodo que este Festival de la Vicuña sea pues una fecha calendarizada para hacer un corredor turístico. Incidente, no sé, no puedo proponer una fecha que es el 29 o 30 de julio, así coincidir con la fiesta mayor del señor de Ánimas. A ver, por favor. Tenemos sitios turísticos como Acó Bosque de Piedra, otro Bosque de Piedra de Chuchuanca, y así que mejor, ya están contratando un profesional que nos pueda elaborar este gran perfil técnico para este proyecto tan importante, que pueda incentivar la economía familiar de los más humildes de esta familia. Muchas gracias. Sutirixilla y Pichayaica, desgraciado Marco Chayú. Pregunta y te da pista y